chica, quisiera, por supuestísimo, que os hiciera hoy, porque os hemos preparado un espectáculo, estamos de fiesta, estamos celebrando las buenas prácticas de fotoprotección y queremos que utilizáis. Queremos que utilizáis, pero también queremos que esto sirva para que os acordéis toda la vida de cómo tenéis que cuidar vuestra piel. Y queremos que os acordéis porque la piel tiene memoria y la piel se va a acordar de las buenas o malas prácticas que tengáis en relación al sol. ¿Vale? Entonces queremos que esto se os quede sellado para toda la vida. Por otro lado, quiero aprovechar para dar mi agradecimiento a todos los profesores y profesoras que han apostado por este proyecto Creciendo Saludable, porque gracias a vosotros vamos a conseguir impulsar la fotoeducación como lo estamos haciendo en un área muy difícil como es la Costa del Sol. Quiero agradeceros también la implicación que estáis teniendo para poner en marcha el distintivo de Escuela Saludable. 6 colegios de nuestra zona ya lo han conseguido, entonces os invitamos también a que sigáis trabajando en esta línea. Y quiero también aprovechar para dar mi agradecimiento a IPIN. IPIN es un laboratorio líder en fotoprotección y gracias a la colaboración y a la implicación que está teniendo con nuestro proyecto, estamos pudiendo daros a vosotros este espectáculo que de verdad lo vais a necesitar todos. ¡Buenos días! Mira que yo vengo de camarero. ¡Hola, chicos! Silencio, silencio. Haya paz. Hola. Tú tienes que venir cuando yo te avise. Yo vengo cuando tú me avisas. Cuando tú me... Cuando yo te... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Por qué? Yo tengo que decir... Te presento y tú vienes. Y yo salgo. Exactamente. Venga, perfecto. Ok, venga. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar a mi compañero Lolo, pero vamos a hacer... ¡Hola! Tú acabas de decir, voy a presentar a mi compañero Lolo. Pero para que no te presente. Ah, vale, vale. Perfecto. ¿Qué tienes que decir? Yo tengo que decir Lolo, ¿vale? Vale. ¿Qué tienes que decir? Lolo. ¡Hola! Vale, Lolo, que no. Cuando tú lo presentes, venga, vale. Bien. Bueno, buenos días, chicos y chicas. A todos bienvenidos a este gran evento. La verdad que, oye, los consejos de tomar el sol son súper importantes. Voy a presentar a mi compañero Lolo, pero lo vamos a hacer... ¡Hola! No te preocupes, oye Lolo. Ya te presento. Mira, mira, vamos a hacer un juego, ¿vale? Sí, un juego. Un juego, venga, un juego. Mira, la parte de la izquierda. Sí, ¿vale? Yo me pongo aquí. No, no, esa no va a ser para ti. Esa va a ser para mí. Vale. La parte de la derecha. Para mí. No, 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 no. Esta va a ser para mí también. Tú la parte del centro. Para mí el centro. Sí. Me gusta. Mira, mira, es muy fácil. Mira, a ver. A ver, cuando yo diga ya, hacemos. ¿Vale? A ver, ya. ¿Vale? Esta es mi parte. No, pero solo aquí al lado, ¿vale? No. Y ahora la del centro. ¡Ya! Ahora, y ahora la de la derecha. Matando mosca. Todavía no he dicho ya. Cuando diga ya, venga. ¡Que todavía no he dicho ya! Gracias, gracias, me está aplaudiendo, gracias. Vale, Lolo, yo creo que la habéis entendido, ¿vale? Vale, apóntate, a ver cómo suena. A ver, venga. ¡Atención! Venga. Andrea, Andrea.
deporte por delante. Yo corriendo, que yo hago triatlón. ¡Hala! ¿Qué pasa? Oye, pues, hablando de deporte, la otra sorpresa que os decía hoy. ¿Tú querrías conocer? Sí, 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 sí quiero. ¿A un crack? Sí, sí quiero, sí quiero. Al mejor de lo mejor en su especialidad. ¿Quién? Al campeón del mundo de bike triatlón. No me lo puedo creer, a Rafa Tibau. Al campeón del mundo de bike triatlón. No puedo creer que Rafa esté aquí, Dios santo. Pero si yo pensaba que estaría por Australia o por algún sitio. No, no, creo que ha escapado para poder venir aquí. Paso. Oye, se puede, pero está muy alto, ¿eh?